Sobrevivimos lo peor que este mundo sostiene. Sobrevivimos el pasado, envenenamos el presente. Mirando hacia el frente con ambos ojos cerrados, luchando por un futuro con los dos brazos cruzados. Aguantamos la invasión del tan célebre Colón, extinción de los taínos, la muerte de lo que fuimos. Para seguir prosperando decidieron masacrarnos, reemplazaron a los muertos con esclavos africanos. Nos zafamos del poder de Francia, España y Haití, y aunque mil años pasaron, su herencia sigue aquí. El gobierno de Santana continuó con la miseria, regalando nuestra patria como premio en una feria. Lilis trajo el caudillismo, nos ahogó en clientelismo, con las deudas nos abrieron un camino hacia el abismo. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, presenciamos como todo esto nos llevó a la ruina. Aunque no nos dimos cuenta, aguantamos dictaduras, el reinado de un chivo sostenido en fuerza bruta, castigando al inocente, dándole poder al cruel, cegando y abusando de un pueblo humilde y fiel. Superamos el balaguerismo, el trujillismo, el danelismo, el leonelismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, esperando cada año un futuro diferente. Por lo que fue, por lo que puede ser, por lo que hay, por lo que debe cambiar, por lo que venga, y por este instante a luchar por el avance. Por lo que fue, y por lo que puede ser, por lo que hay, por lo que debe cambiar, por lo que venga, y por este instante levanta el brazo y a luchar por el avance. A luchar por el avance. Cuando vino Balaguer por 12 años, votamos por partido y cuando ganan nos quejamos. Odebrecht, corrupción, mentiras, falta de acción. No hay empleos, ni valores, ni una buena educación. Nos callamos cuando vemos que ellos compran las portadas, dejándonos siempre con todas las voces cortadas. Por par de pesos regalamos nuestro voto. El que quiere este país vive con corazón roto. Aguantamos que botellas inunden nuestras bahías. Aguantamos mentirosos que arruinan la economía. Cuando protestamos aguantamos indiferencia. De una deuda eterna buscamos independencia. Aguantamos que el tiempo pase sin mirar un cambio. Aguantamos elecciones con los mismos resultados. Y dentro de la lógica de nuestra humanidad, nos creemos la mentira, nadie sabe la verdad. Por lo que fue, y por lo que puede ser, por lo que hay, por lo que puede cambiar, por lo que venga, y por este instante levanta el brazo y a luchar por el avance. A luchar por el avance. Comencemos a luchar, opinar, reclamar por lo nuestro, nuestra patria. Empecemos a pensar, no aceptemos esta realidad. Ignorar nos daña, levantemos nuestras fuerzas ante el que nos engaña. Si quieres un cambio, no te quedes sentado. El país se queda quieto si te sigues quejando. El futuro está en tus manos, salgamos de este trance. Empecemos a luchar, elijamos el avance. Por lo que puede, y por lo que puede ser, por lo que hay, por lo que puede cambiar, por lo que venga. Muy buenos días, quiero comenzar felicitando a esos jóvenes. Muchas interpretaciones como estas, libres, están en Instagram, en diferentes cuentas. Si ponen la etiqueta Luchar por el Avance, se van a encontrar con este grupo que tiene otras composiciones. Así que muchísimas gracias para ellos por sus aportes y por su creatividad juvenil que han puesto por estos días al servicio de este pueblo. Muy buenos días para todos ustedes, los que están en nuestro país y que me ven a través de Teleradio América 45.
5 o 12, eso por supuesto dependiendo de la señal de cable. Y a los que están en cualquier parte del mundo y sintonizan a esta hora de la mañana, mi canal de YouTube, ahí lo tienen ustedes, en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, se suscriben. Compartan el contenido, ayuden a establecer este programa dentro de la plataforma. Cuando le dan like, ustedes están contribuyendo a que más gente lo vea. Hay mucha gente que se ha suscrito últimamente. También observo un crecimiento en la mira del programa mismo. Debo decir que ahí tenemos un resumen de poco más de 2 horas 15 minutos de lo que fue el trabucazo o la concentración del día 27 de febrero. Al otro día, que era 28, viernes, yo no estuve aquí, estuve en un programa diferido con ese resumen, una parte que solo fueron 45 minutos, que es el tiempo hábil que tengo en el programa para que ustedes pudiesen disfrutar de lo que allí ocurrió. Hoy quiero recuperar parte de lo que fue ese día, parte de lo que fue ese contenido. Quiero agradecer de entrada a toda la gente que colaboró para que la cosa como es pudiese tener una transmisión en vivo. Debo decir que apenas llegamos a cubrir unos 30 minutos porque colapsaron las líneas telefónicas. Hay un hecho cierto que cuando hay aglomeraciones de personas a veces las líneas fallan, pero también se dice de una intencionalidad que yo no puedo demostrar, aunque ya desde antes me hablaban de eso. En todo caso, fue imposible transmitir en vivo desde la Plaza de la Bandera, a no ser que contaras con un satélite o contaras con otros recursos que por el momento no se tenían, porque además para las telefónicas trabajar no tenían una infraestructura cableada que se puede hacer. Bueno, pues fue sobre la marcha. En todo caso decidimos seguir trabajando, grabamos el contenido hasta aproximadamente las 3 de la tarde y ahí estuvimos la posibilidad de tener la memoria para ustedes de la participación de gente como Juan Luis Guerra, Vaqueró, Nuria Piera, Marino Zapete, Uchi Lora, un grupo de jóvenes que también participó. Y poco a poco los voy compartiendo, aunque están juntos en ese resumen. Gracias a la gente que está a través de Instagram, a esos jóvenes, he notado un incremento sobre todo en la juventud, esa juventud que tiene entre 18 y 25 años y que ahora está interesada en los temas políticos. Y que son los jóvenes que ustedes veían hace un momento en estas composiciones que abundan en las redes sociales por estos días. Hemos salido, por ejemplo, de encontrar canciones de otro tipo, de otras características, a escuchar voces que están hablando de democracia, que están hablando de política, que están hablando de participación. Creo que ese es el desafío que tiene la clase política dirigente de este país. El tema de la participación de los jóvenes es algo esperanzador para República Dominicana, que existan jóvenes y chicos cada vez más jóvenes. Encontré algunos incluso menor de edad que están interesados, interesadas en participar en la política, que saben que su voto importa. Si todas estas movilizaciones logran al menos que exista una conciencia ciudadana de no vender su voto, de vigilar su voto, de participar, este país comienza un proceso hacia el cambio. Hay aquí algunos políticos que tienen años como senadores o diputados, que han tenido todos los escándalos, que vulneran la ley abiertamente y sin embargo, el día previo a las elecciones y el día de las elecciones salen con un saquito de dinero que sale, por supuesto, del erario a repartir y así conservan sus cargos. Si podemos revertir eso, si la gente comprende, entiende y asume que la política es cosa suya, y sobre todo impulsado por los más jóvenes, nosotros podríamos decir que vamos hacia una democracia mucho más prometedora, vamos a un sistema de mayor justicia y de mayor equidad. Así que me siento muy contenta de ver a esos jóvenes y agradezco estas participaciones. Ustedes pudieron ver ahí la etiqueta, luego les voy diciendo quiénes interpretan. Ellos incluso tienen los créditos, que lamentablemente en la edición lo quitaron, pero sí me interesa ponerlo porque sé que estos muchachos, entre otras cosas, se espera que se reconozcan las voces que tienen. Para tener una idea de cuál fue la multitud que estuvo presente en la Plaza de la Bandera, este programa en conjunto con Amelia de Chance, con Marino Zapete y un grupo de jóvenes profesionales que voluntariamente trabajó durante todo el día del 27 de febrero, llegando allí a las 7 de la mañana y salimos casi al final de la jornada con ese sol que era inclemente,
bueno, pues logramos recuperar parte de esa memoria. Y uno de los momentos claves pues, fue, por ejemplo, las vistas aéreas. Teníamos un dron, ustedes escucharon que los drones estaban prohibidos, pero había autorización para 12 drones que eran de medios de comunicación en su mayoría. Bueno, pues uno de ellos, porque fuimos Amelia y yo a la plaza y logramos acreditarlo, fue el dron cuyas imágenes están mirando ustedes y que quiero compartir porque las he reunido para que tengan una idea de la multitud que allí estaba. Quiero dedicar a los jóvenes estas palabras porque muchas personas nos hemos sorprendido por esa movida que organizaron los jóvenes y las jóvenes por esta acción, que es una acción de resistencia y denuncia ante unos poderes e instituciones que siempre han marginado a la juventud. Para algunos y para algunas, como es mi caso, creo que para el de todas las personas mayores que fueron, que participaron, que han sido testigos de los últimos días que vivió la República Dominicana, ha constituido una verdadera sorpresa, una sorpresa que, como muestra ese video, el número uno, es una sorpresa bonita, demasiado agradable, una sorpresa rica, motivadora, que llena de satisfacción conocer que la juventud dice presente. Los miramos y lo escuchamos. Estos jóvenes no son el futuro, estos jóvenes son el presente. Sus reclamos no son para mañana, sus reclamos son para hoy. Su propuesta de sociedad más hermanada, más justa, más libre, más solidaria, más democrática, más participativa y más cualificada. Es una sociedad donde la juventud debe ser protagonista, donde la mujer conviva en igualdad, donde se valore al ser, se proteja su libertad y se garantice la inclusión, donde la tolerancia se imponga a la discriminación y a los integrismos excluyentes. Esta sociedad la necesitábamos ayer, pero no fuimos capaces de impulsarla con el valor con el que lo están haciendo los jóvenes en el día de hoy. Fracasamos en construir esa sociedad que esos jóvenes están demandando. Quienes el pasado 16 de febrero tenían la oportunidad impedida de votar por primera vez desde que tuvieron uso de razón, vieron las caras y escucharon las palabras y falsas promesas a los mismos gobernantes. Quienes lo iban a hacer por segunda vez también siempre vieron las caras y escucharon las palabras y falsas promesas de los mismos gobernantes. Quienes tienen 26 años y podían votar por tercera vez, también siempre que van en las boletas están las mismas caras y escuchamos los mismos discursos de los mismos gobernantes. Algo parecido, quienes han vivido y tienen 30 años o 34, que tuvieron la oportunidad de votar en el año 2004. Y también las mismas caras y las mismas propuestas de gobernantes y de opositores. Así no es posible la democracia, ni el cambio, ni la regeneración política, ni luchar contra la corrupción, ni tener separación de poderes. Un país en el que por tanto tiempo se ha negado que aires jóvenes, frescos y naturales entren a las zonas estratégicas del poder, es un país que está condenado al fracaso. Quizás todos y todas que estamos en la actualidad política y social lo podíamos intuir, que íbamos mal, que fallaban gobiernos y opositores, los fiscales, los jueces, las instituciones, que fallábamos también los periodistas, pero han sido los jóvenes,
han sido nuestros hijos, nuestras hijas quienes nos han despertado. Y claro que sí, tenemos que pedir perdón por haber fallado, por no haber construido una sociedad más habitable y querible. Pero hoy estamos con estos jóvenes, no como madres y como padres, sino como guías, ni como guías ni consejeros. Estamos con ellos aprendiendo, colaborando, empujando a este nuestro país a encontrar espacios de convivencia en el que todas y todos entremos y seamos respetados y nuestras opiniones tomadas en cuenta. Hay que hacerlo hoy. No están construyendo el futuro, jóvenes, ustedes están construyendo el presente. Que viva la juventud y que viva la protesta contra lo que no sirve. Así queremos a los jóvenes, luchadores y vencedores. Se queda quieto si te sigues quejando. El futuro está en tus manos. Salgamos desde el trance, empecemos a luchar. Elijamos el avance. Por lo que fue y por lo que...